Porque acá, sinceramente, no puede entrar ni un auto. El nivel de medicina acá no es igual que en otros lugares del mundo. Miren ahí, frenamos un poquito, miramos para los costados. Se pone mucho más empinado, por eso acá ya hay una soga. Estoy muy cansado, sin aire. Estoy filmando así porque la remera está hecha un agua. Hola gente, ¿cómo andan? En este emocionante episodio 17 de nuestra serie de Tailandia, nos embarcamos en una aventura inolvidable en la hermosa isla de Phuket. ¿Están listos para un trekking impresionante rumbo al majestuoso Big Buddha, uno de los santuarios más imponentes de toda Tailandia? Prepárate para ser testigo de paisajes deslumbrantes, exuberante vegetación tropical y vistas panorámicas que te dejarán sin aliento. En este episodio te llevaremos a través de un camino complicado, sorteando senderos empinados mientras exploramos las maravillas naturales de Phuket. Ponete cómodo y acompáñame. Bueno gente, ya acabamos de bajar del colectivo y ahora tenemos 2.3 kilómetros para llegar hasta el Big Buddha. En principio pensábamos que iba a ser un camino llano, pero marcaba mucho tiempo el GPS, así que ya de por sí presumimos que iba a ser medio empinado. Así que estamos yendo ahora para arriba. Ahí justamente dice, mientras les comentaba, uphill, 3 kilómetros. Vamos a ver qué tan empinado es y qué tan dificultoso es el camino. Pero bueno, como les decía, esta vez preferimos ahorrar en algo que realmente no tenía sentido, gastar 40, 50 dólares. Caminaremos esto, que por ahí es un poco difícil, no lo sé todavía si se ve que es empinado, pero uno va también conociendo un poco más el lugar, viendo la vegetación y haciendo un poco de senderismo. Si vienen en colectivo, tengan en cuenta algo que nosotros no sabíamos, porque pensamos que toda la gente iba a bajar al mismo lugar, porque es, si no la principal atracción, una de las principales atracciones acá en Phuket, que la estación del colectivo no es la última. Así que, como les dije en otro video, tengan en cuenta que si van a estar acá, la gente no habla inglés, entonces traten de tener una SIM card tailandesa para poder, por lo menos, usar el traductor y también usar el GPS. Muchos lo que hacemos en lugares donde no tenemos conexiones, antes de salir del hotel, ponemos en el GPS el lugar donde queremos ir, pero después, por lo menos el Google Maps lo que hace muchas veces es se cierra solo. Así que eso ténganlo en cuenta. Hasta ahora no vimos a nadie que esté subiendo. Lógicamente, porque estamos nosotros, junto a nosotros no hay nadie. Adelante no tenemos a nadie. Que habremos hecho unos 200 metros y tampoco hay nadie. Espero que valga la pena esta caminata para ver ese lugar que es tan imponente acá, según lo que dicen. Siempre por foto, no se guíen por foto. Ya hemos comprobado que muchas cosas que parecen tremendas, después por fotos son muy simples y viceversa. Así que si bien tenemos ciertas expectativas, porque por algo es una atracción principal en Phuket y mucha gente incluso viene a Phuket para ver el Big Buddha, siempre tratamos dentro de lo posible de comprobarlo con nuestros propios ojos. Así que hasta acá vinimos. La vegetación, ahí voy a agarrar el gimbal. La vegetación es impresionante. Y si bien tengo un micrófono que aísla, créanme que si yo me callo, no se escucha más que el sonido de los pajaritos. Miren lo que es esta vegetación. Es algo que Tailandia tiene, que muchos países tienen vegetación por doquier, no solo en Sudamérica, en nuestro continente, como Argentina, que tiene todo tipo de vegetación, todo tipo de paisaje. Tenemos un país riquísimo en todo. También Brasil, Colombia, muchísimos lugares, Ecuador. Pero este lugar, sinceramente, cuando uno sale un poquito de la ciudad, es verde. Por donde lo miren es verde. Y como ya sabrán, siempre en un momento del día, o por lo menos una vez cada dos días, mientras ahí vemos el cartel que sigue diciendo Big Buddha, esto está bueno porque uno... No, falsa alarma, pensé que íbamos a bajar, pero tenemos que seguir. Ahí tenemos otro cartel que dice To Big Buddha for walk, a la derecha. Así que seguimos para arriba, gente. Miren lo que es. Como les decía, cuando salen de la ciudad, Tailandia
es verde, verde, verde. Y acá, si no llueve todos los días, una vez cada 2 días por lo menos, va a caer agua. Puede que no sea tan intenso muchas veces, dependiendo de la época del año, pero siempre va a caer agua. Entonces el verde que tiene el lugar es impresionante. Los matices de verde, es uno de verde, uno por ahí tiene en la idea, en la cabeza, la idea de que es un verde, que hay un verde, y eso es un solo verde. Pero si abren un Photoshop o lo que sea, todos esos matices, bueno, esos matices de verde lo encuentran acá en Tailandia. La fruta es riquísima, súper dulce, natural. Entonces, uno por ahí se queja muchas veces de la lluvia, pero acá lo que tienen que saber es que si salen, si vienen a Tailandia, siempre traten de tener ese piloto para protegerlos contra el agua y un paraguas. Muchas veces por ahí lo que hacemos es subestimar el clima, pero acá en una hora puede caer muchísima, pero muchísima agua. Así que seguramente cada uno viva su propia experiencia, se mojará muchísimo la primera vez y a partir de ahí aprenderá a resguardarse el agua. Pero bueno, muchas veces ese agua es la que después nos termina regalando este tipo de verdes, ese gusto en la fruta. Ya lo habrán visto en otros videos, pero el jugo de coco, el jugo de mango, passion fruit, el ananá, bueno, todas las frutas y todo lo que tiene Tailandia hasta el momento para ofrecer es impresionante. Pero bueno, ya lo van a ver en otros videos. Nosotros seguimos caminando. Recién cuando corté, dije, bueno, genial. Corté un segundo y el camino empezaba para abajo. Dije, bueno, buenísimo. Atrás nuestro venía otro chico caminando. Al momento que vio que bajaba mucho, frenó, miró el teléfono. Lo mismo que hicimos nosotros. Y nos dimos cuenta que nos equivocamos. Así que ahora salimos de lo que es este camino asfalto. Ahí lo tiene el chico ahí caminando. Salimos de lo que es este camino asfalto. Y ahí donde ven que él gira a la derecha. Nosotros también giramos a la derecha. En el caso que vengan subiendo, van a girar a la izquierda, lógicamente. Nosotros estamos volviendo de esos 50 metros que nos pasamos. Nosotros veníamos por ahí. Ahora acá hay una flecha, pero no sabíamos si era una casa o qué. Hay una flecha. Dice ahí, Big Blue. Bueno, ahí está escrito Big Buda, pero lógicamente lo agregan con un marcador y de lejos no se ve. Así que abandonamos el asfalto y nos metemos en la tierra pura. Por eso recién cuando caminamos ahí, vimos el auto. Porque acá, sinceramente, no puede entrar ni un auto. Por eso quizás también tenga que ver, ahora les hablo del desconocimiento, por eso quizás también tenga que ver el precio de los taxis, quizás hagan otro camino y no este, porque así, si ven acá el tamaño que hay dentro de lo que sería el pozo, ahí ven, y sigue toda la franja. Un auto por acá no se mete ni loco, incluso ni las motos. Así que nada, seguimos subiendo. Hablando de las motos, nosotros en el centro de Phuket, en el Phuket Old Town, averiguamos para alquilar una y están entre 250 y 300 bahts por día. Pensamos en alquilar una para venir para acá cuando vemos que los precios de los taxis eran irrisorios. Mirando en el GPS, pensé, se me encendió por una vez la lamparita y dije, bueno, quizás el camino, digamos, habíamos visto la foto del Big Buda, lógicamente, y al ser para arriba, pensé, dije, quizás el camino sea medio sinuoso o con mucha curva, entonces por ahí no sea lo mejor. Dejemos la experiencia de la moto para otro momento, para otro video, si es que la alquilamos. Voy a frenar un poquito, miren la vista. Si es que la alquilamos y vayamos en transporte público, porque no sabemos cómo nos vamos a encontrar, y si bien manejé moto, no soy un experto, me muevo en auto, entonces decidí, digamos, no tentar a la suerte. Si uno viene acá a Tailandia y tiene un problema que tiene que ir al hospital o algo, primero está la barrera del idioma, segundo que uno no sabe, el nivel de medicina acá no es igual que en otros lugares del mundo. Entonces decidimos por ahora dejar de lado eso de la moto. Y bueno, ahora viendo el terreno, viendo cómo está el camino y demás, creo que fue la mejor decisión. Miren ahí, frenamos un poquito, miramos para los costados.
y créanme que no hay un ruido. Miren lo que es esta vista, vuelvo para que la vean una vez más. Impresionante. La gente, van a ver que se pone mucho más empinado, por eso acá ya hay una soga de la cual uno se puede agarrar. Miren ahí, estoy filmando, a ver si puedo agarrar de esta tipo especie de liana. Estoy filmando con mi mano izquierda porque toda la soga está de la derecha, así que si no está muy derecha la filmación, perdonen, pero tengo que agarrarme de acá, de esto, como ven, para empujar. Bueno, realmente es empinado, es tierra húmeda y bueno, se hace complicado filmar, no patinarse, y si encima tuviese que hacer todo con la filmar con la derecha y agarrarme con la zurda, estaría en problema. Ahí tienen algunos turistas que recién estaban subiendo también, frenaron a descansar, nosotros seguiremos. El camino por lo que vemos es este. Hay como esta especie que no es escalerita, sino que se va haciendo de forma natural. Pero miren, a ver si nos estuviésemos metiendo en una selva. Ahí voy a ver si puedo ya cambiar a la derecha, pero acá sigue empinado, así que voy a frenar acá. Frenamos para tomar un poco de agua. Es muchísimo el calor, perdón, casi me caigo. Es muchísimo el calor y también es muchísimo los mosquitos que hay. Así que voy a guardar el gimbal para poder subir un poco más rápido, porque tampoco voy a poder filmar derecho. Y cuando tengamos un poquito de terreno más firme, sigo filmando. Bueno, gente, ahí en teoría tenemos una de las últimas subidas. Fue imposible desde que dejé de filmar hasta acá. Pasaron 15 minutos, pero hubiera sido imposible seguir grabando. Primero porque está muy, pero muy resbaladizo. Es mucho barro. Incluso las dos manos y las dos piernas no alcanzan. Imagínense con el gimbal, con un teléfono, preocupándome porque no se me caiga, porque no se me rompa. Recién acá vi unos chicos, miró el GPS, dice en teoría faltan 500, 600 metros. Así que seguimos el último tramo. Miren cómo está la remera. Es agua pura. Pero bueno, espero que valga la pena. Ahora estoy sin el gimbal, estoy con la mano. Tengo acá en la izquierda todavía barro, acá muchísimo más barro. Pero bueno, seguimos como se puede. No vamos a editar mucho este video. Si estamos en la naturaleza, quiero que sea un video natural, sin mucha edición, auténtico y genuino. Acabamos de salir de esa zona tipo pantanosa. Como les decía, acá en Tailandia llueve día por medio, si no todos los días. Casi todos los días tienen agua. Así que imagínense cómo estaba el piso, la tierra. Nos acabamos de encontrar con unos turistas rusos y nos dicen que ya estamos cerca del final. El chico anterior nos ha dicho 600 metros, esta gente nos dijo aproximadamente un kilómetro. Pero miren lo que es el terreno, nada que ver, así que si bien sigue siendo un poco empinado, ya tiene otro color caminar en asfalto, más allá de la pendiente, sin tanto barro. Créanme que con las dos manos ni siquiera uno llega a quedar estable en el piso. Muchas veces tiene que como que avanzar en cuatro patas prácticamente para poder seguir avanzando. Si no, se va para atrás, es como arena movediza. Así que seguimos. Esperemos que... Miren, allá se ve una estructura y acabo de escuchar un ruido de moto. Así que estimo, lógicamente, si los taxis llegan, que no va a ser por ese camino, claro está. Así que vamos a ver si valió la pena hacer el esfuerzo o no. Sinceramente, si me preguntan ahora, estoy muy cansado, sin aire, porque es realmente muy empinado. No sé cómo se ve en la filmación, pero es realmente muy empinado. Así que nada, en este momento me hubiese gustado estar en un taxi con aire acondicionado, pero esas experiencias que cansan, para mí en lo personal, son las que después terminan siendo las más gratificantes. Y cuando uno ve el video, quizás así como lo van a ver ustedes, después también lo voy a ver yo. Perdone que se me pase, estoy sin el gimbal, estoy con todas las manos sucias y no quiero ensuciar el gimbal. Cuando uno después del video, como les decía, así como lo van a ver ustedes, también lo voy a ver yo. Y termina siendo súper gratificante. Y uno dice, mirá todo lo que hice para llegar al Buda. Más allá de que después, no sé, sinceramente, quizás nos volvamos en taxi. Por el camino de vuelta yo dije, bueno, si subir es difícil, bajar va a ser más fácil. Pero con ese camino, miren lo agitado que estoy. Con ese camino también uno tiene que frenar mucho para no caerse. Así que quizás nos volvamos en taxi. Vamos a ver qué encontramos al llegar al Buda.
descansar un poco ahí, seguir hidratándonos y bueno, compartir el video con ustedes y después decidir cómo volvemos abajo, a la ciudad. Bueno gente, ahí hicimos unos 300, 400 metros más, quizás un poco más. Y miren lo que es la vista, ahí se ve el agua, la playa, los edificios. Y acá ya se empieza a ver de lejos el Big Buda. Bueno gente, ahí estamos llegando, estoy filmando así porque la remera está hecha un agua. Estamos llegando al Big Buda. Acá dejaron los cuatriciclos, la gente que viene en cuatriciclo. Como les dije, mi remera está hecha agua, pero ya creo que acá me la voy a tener que poner, más allá de que me digan algo, ¿no? Porque, bueno, uno sabe el tema del respeto, con el tema de los templos y demás, así que si uno ya está entrando al lugar, no creo que sea muy respetuoso entrar sin remera, así que me voy a poner la remera toda mojada como está, y vamos a seguir, ya nos queda poquito. Miren lo que es esta postal. Se ve los diferentes colores del agua, el camino principal del agua tiene por lo menos 1, 2, 3, 4 colores que no sé si ya ven en el video, pero tiene un turquesa, un azul, un celeste, un azul oscuro, como islitas. Y bueno, no, prepárense porque a mí me parece impresionante, más allá de que hay, bueno, mucha gente, por ahí si no viene temprano se ahorra tanto movimiento. Miren lo que es esto. Impresionante. Acabamos de salir y miren, justo esto de los 7 minutos de meditación que les acabo de mostrar, hay gente haciéndolo. Ahora me voy a callar para que la gente pueda respetar su espacio. Esta chica que viene acá a la izquierda, si está subiendo con nosotros ese camino que vimos. Miren lo que es esta figura, los detalles que tiene, es impresionante. Ahí ya ustedes lo vieron, los detalles que tienen los dedos, la mano y demás, es impresionante. A mí personalmente me encantó el lugar, súper recomendadísimo. No sé cómo bajaremos, quizás bajemos en taxi, porque también tenemos poco tiempo, o en algún transporte público que nos pueda llevar hasta la ciudad y volveremos a tomar el mismo bus que tomamos para venir hasta esta parte de la ciudad. Pero si me preguntan a mí, volvería a subir de la misma manera. Tengan esa experiencia porque es impresionante, están en medio de la vegetación, es fácil llegar, digamos, en un taxi, se bajan, ven, sacan unas fotos y se van, pero la experiencia en sí no va a estar completa si no hacen un poco más, por lo menos en lo personal, y creo que también hay mucha gente viajera así como yo que estará de acuerdo. Pero bueno, ya déjenme en sus comentarios ustedes qué tipo de viajeros son, si les parece que vale la pena subir de la manera que subimos nosotros, si les gustó el lugar, y bueno, si les gustó el video, dejen su me gusta. Suscríbanse, gracias por mirar y nos vemos la próxima. Chao, chao.